Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas a todos. Hoy, como os había prometido, vamos a hablar de estos cacharritos, estos que están ahí, eso que se ve ahí. Vamos a hablar un poquitito de las consolas, primeras consolas LCD y pre-LCD, como era esta, que yo creo que era una de las más populares que teníamos. Antes de que empezaran a salir las Game & Watch, la famosa Galaxy Invader era. Había la 1000, 2000, pero básicamente eran todo versiones más o menos avanzadas o cutres del querido Space Invaders. Esta es la primera, vamos a ver si podemos jugar un poquitito. Hoy a lo mejor están un poco pesados los sonidos. Primero vamos a ver si suena. Yo creo que sí debería sonar por lo menos. A ver. Sí, me acuerdo cómo se empezaba la partida, claro. Reset. Es control o uno. Vamos a ver. No, no, estas no eran cutres. En realidad era. Simplemente las primeras, ¿verdad? Así eran todas. Era lo que había y a nosotros nos parecía una maravilla, porque no teníamos otra cosa. Eso sí, son pre-cristal líquido. Y bueno, vamos a ver si. En teoría, control. Bueno, vamos a empezar, pero no sé cómo se resetea. Vamos a volverla a cargar porque estaba funcionando sin problemas. Joder, qué rápido me matan. Aquí la tenéis. Yo tenía una aún más simple que esta, no me acuerdo cómo se llamaba, en que directamente solo se veía el misil. No había nave. Sí, Pecholata, aquí puedes decir lo que quieras. Pecholata preguntando si aquí se puede decir lo que quiera y sí, no está censurado. Yo no digo la palabra porque no quiero que por voz me censuren, así que en el chat, ya sabéis, podéis poner lo que os dé la real gana. Bueno, esta era el Invader 1000, una de las más prehistóricas que tenemos por aquí. Luego llegaron. Ya los Game & Watch, voy a ver si tengo alguna que otra cosa. El tema es que tengo solo puestas las de Mame para no tener que ir cambiando de fuente todo el rato. Hay que. No son de Mame. Bueno, luego puedo cargar la colección de Madrigal,
que hay muchísimas, y ahí voy a agarrar esa fuente cuando hemos terminado con las que tenemos por aquí. Por ejemplo, después de estas tenemos alguna de mis preferidas, de mis preferidas de Game and Watch. Yo tenía la que era el Donkey Kong con el tabletop, pero también tuvo una edición en Panorama Screen, la que llevaba el espejo, que era donde se veía la imagen y quedaba reflejado en la parte de abajo en la pantalla con un efecto muy cachondo. Es exactamente esta. Sea, no, no, esta no es la que tenía, la del Donkey Kong Jr. es la que tenía. Pero era este mismo tipo de pantalla que se veía en color. Era mucho más molón todo. José Luis tiene una colección tremenda de Game & Watch. Yo, por desgracia, todo lo que tengo es, que ni siquiera es mío. Todo lo que tengo yo es. Todo lo que tengo yo de Game & Watch es esto, que es una de mi señora, de Casio, que se llama Astro Chicken. Ni siquiera sé si funciona. Pero la verdad que la primera vez que me la enseñó, aún se encendía. Y ella no había cambiado la pila en la vida. Así que algún día tengo que abrir y ver si tengo pila para esto. Exacto, Black Soulska. Es de las que reflejaba la pantalla. Y tenía el espejo. La verdad es que se ven de maravilla. Esta es otra del mismo, con el mismo formato. Esta es la que tenía yo en formato el tabletop, que era un mini arcade. Esta versión tan especial del Donkey Kong Jr. Sí, eran más caras. Bastante más. Vale, en un ojo de la cara hoy en día, creo. Buenas noches, AC Multivac. Fijaos. Son juegacos comparados con los primeros juegos de Game & Watch. Casi se puede jugar de la misma manera que se juega en el original. Yo esta me la compraron mis padres en Andorra. Sí, de Andorra, Canarias, todos teníamos nuestro sitio de comisos o similares de donde nos traían estas recreativas. Aquí tenemos una de las tabletops, por ejemplo, esta versión del Mario Cement Factory. Ton, 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 ton. Ya, con música de Queen y todo. Ah, espera, ya me acuerdo cómo era esto. Oh, no era así. Venga, cae, cae.
Van a chavichar. No pongáis el volumen muy alto porque hoy se os va a torturar. Vais a tener un poco de dolor en los oídos. Con todo este sonido de un beat. La verdad es que para lo que son con sus musiquitas y tal, luego los juegos que salieron en los 90 de los estafadores de Tiger, creo que eran incluso un paso atrás, eran muchísimo peores que estos. Fijaos, este a mí me parece una maravilla, porque ¿a quién se le puede ocurrir hacer un pinball en Game & Watch y que funcione bien? Fijaos. Y para mí es mejor que el score. Tiene mejores físicas que el score 3020 de Spectrum. Bueno, va a esperar físicas, pero es recorrido más o menos fijo. Pero joder, anda que no mola hacer un pinball así. A mí me parece increíble. Por lo menos entre eso y los pinballs esos de juguete que solían vender en los 80, casi me quedo con esto. Luego, hablando de maravillas de varias pantallas, por ejemplo, tenemos este Rain Shower. Ah, mirad, qué preciosidad. Qué ideas más simples. Y qué bien llevadas, ¿verdad? Estas de la doble pantalla son una caña, además. ¡Ah! Luego pondremos, si da tiempo, las reediciones para Game Boy Advance y Game Boy de estos juegos, que a mí me parecen maravillosas. Luego, fijaos que hasta salió Zelda, que esta para mí es una pasada también. Que encima, cuando matas a los enemigos, te mueves por el mapeado. Fijaos que arriba hay objetos, hay un mapa. Es como una especie de RPG. No te matan con un toque. Ahí ya murió. Pase de fase, ahí. Me voy arriba. ¿Veis? Avancé en el mapa. Tengo enemigos a los dos lados.
pasote. No menos meritorio es este Super Mario Bros. Que lanzaron en el 88. Sí, Super Mario para Game & Watch. Lo habéis escuchado bien. Es muy simple. Intenta tener la música. Es muy gracioso. Pregunta, en las reediciones del Game & Watch, estas que sacaron no hace mucho, que venían los de NES, ¿estaban estos también? ¿O solo los de NES? Qué pena. Si hacen un Game & Watch, ¿por qué no poner la versión de Game & Watch, verdad? Venga, que paso de fase. Aquí por lo menos sí se puede. Una plataforma móvil. Joder, qué caña. ¿Qué os parece? En cierta manera es una Game & Watch con scroll. Con distintos niveles. Es una caña esto. A mí me parece muy meritorio. Dado el hardware. Y me parece que el tema de los juegos en LCD, más que evolucionar, involucionaron. Ya veréis como las máquinas de los 90 son el menor esfuerzo. Todo esto que estamos viendo ahora es la parte buena. Más ritmo con juego de Spectrum. No es lento, ¿eh? Y es pasable. Princesita. Esto tiene pinta de pantalla final. Joder. Pues voy a palmar. Palmé. Nada, pero que nada mal. Luego, Nintendo sacó esto en el 99. Seguro que os acordáis. Estas están cotizadísimas. Esta serie. Son... Ah, no puedo poner ahora porque no es mame, entonces... Os iba a enseñar el Tetris. El Tetris de los Nintendo Mini Classics. Mirad otra de las viejas
de Tommy. Tron, que tiene varios juegos distintos además. Este es el juego de las motos. Te maté. Otra vez te maté. Esta parece que tiene varios tipos de fases o no. No. No está nada mal esta, tampoco. Pero ya nos vamos a los 90. Llega Tiger con todo el dinero del mundo para comprar licencias y empieza a hacer unos desastres. Unos desastres. Pero además de Tiger, otra empresa a finales de los 80, principios de los 90, pensó que este tema de los LCDs le iba a reportar buenos dividendos. Nada más y nada menos que los señores de Konami. Aquí tenemos una de las handhelds de Konami, el Banjo Billy, que son simplísimas de diseño, lo mismo que pasa con las de Tiger. Gráficos más grandes, eso sí, pero el juego de NES era jodidísimo. ¿Por qué no hicieron? Habría quedado mejor un Jar Kung Fu así. Ya tenían. O un Kung Fu Master. Como el Kung Fu de TurboGraf, sí, el del gráfico, el del graficote grande, ¿verdad? Sí. Muy parecido. ¿Qué os parece que siguieron haciendo, por ejemplo, mirad, el Contra? Es que son casi primo hermanos todos. No importa el juego que pilles. Es. Todo igual. Bueno, aquí hay un intento de efecto de scroll. Además, la pantalla es pequeñísima, es un mamotreto de consola esto para el tamaño de pantalla que tiene. Sí. Exacto. Pero cuando pensábamos que... Ah, vamos a poner el Gradius. El Gradius cachondo también, porque... versión minimalista de Gradius. Atención porque si os pensáis que se puede mover uno por toda la pantalla, estáis muy equivocados. Arriba y abajo.
Así que como que un poco asqueroso. Y ahí llegaron, como llevo media hora diciendo, los señores de Tiger, gastando pasta a mansalva en licenciar todo para regalarnos maravillas como esta. Dios mío. Fijaos que no entiendo exactamente qué tengo que hacer en esta máquina. ¡Oh! ¡Un looping! ¡Un looping! ¡Dios mío! Es una eso. Pero no solo mancillaron a Sonic, no. Esperad. Space Harrier. Bueno, este tiene algún cierto parecido con el Space Harrier. Se llama el Space Harrier 2, por eso sale esos bichos horrendos que no son. Sí, este con el formato aún, ¿verdad? Con el formato aún más o menos. Pero os imagináis lo que puede pasar cuando se les ocurre, no sé, convertir el Street Fighter 2. Yo tenía este. Yo me compré esta cosa. Era de risa. No sé, Rescorza, las de Tiger no son caras, porque estas se vendieron masivamente y es más, a ver, os voy a decir, por ejemplo, Street Fighter 2 Tiger. Es que hay muchas. Vamos a ver. Bueno, $50 dos máquinas. Hay una versión tabletop que es mucho más cara, pero sí, a $50 está. No es una exageración. Comparado con lo que valen algunas Game & Watch. Mirad, mirad, más maravillas licenciadas. ¡Strider! Es que son todas la misma porquería. Uno se puede poner cabeza abajo. ¿A qué Strider han jugado los que han hecho esta red? Este Game and Watch. Mira, mira, mira. Estoy en el techo. Estoy en el techo, por favor. No sé ni qué tengo que hacer con este enemigo. Devolverle a... ¿Eh? Pues eso no se podía hacer en ningún lado. ¿En serio?
Estos han jugado menos al Strider que los que hicieron el Strider 2 de Mega Drive. Es un juego de ping pong. Hay que rebotar las cosas para matarles. Mira qué bien. Mira qué bien. Por favor, qué indecencia. ¡Qué indecencia! ¡Qué indecencia! Esperad, esperad, que no solo con Sega era el desquite. Aquí tenemos a Robocop 2. Este no tiene la máquina entera, tiene así en mame, pero bueno, igual lo podemos ver, ¿verdad? Sí, disfrutamos de la desgracia en grande. Toriroriro, toriroriri. ¿Cómo disparo al detrás? Ahí. ¿Qué hago? Espera, espera, a ver. Aquí, aquí. Ah, es que se me han terminado las balas. ¡Oh, qué bien! Pero es que los gráficos no que sean infames. ¿Vosotros acordáis en Retro Paper que en una de las semanas de los cachivaches sacamos una especie de Virtua Boy cutre de esta gente que se llamaba R-Zone, que era todo en rojo, obvio, como la, pero era una porquería de estas? En realidad, mirad, vamos a poner algún juego de la R-Zone. Imaginaos tener las gafas puestas. Así, joder, voy a ver algo en 3D de la hostia. Y os sale esto. Este juego de coches que es lo mejor que tiene el trasto. No sé cómo, pero la verdad es que no me importa. Los conos no se mueven. Mirad, más sustos para este trasto. ¡El Toshinden! ¡Ah! Es que ya solo ver lo que después van a ser los gráficos antes de empezar. Toshinden, atención, salió el Virtua Fighter. Otro día vamos a sacar las maravillas de la game.com, como el Resident Evil. Bajo, subo, bajo, subo. Joder. Es dificilísimo esto, como podéis ver. Ahora, eso sí, lo que me está dando de ganas es de ponerme en Toshinden y jugar con Sofía. Eso sí. ¿Será que tienen otro enemigo? Porque esta está por caer ya. Dime que no tengo que darle a empezar otra vez, sí. Uy. Toshinden murió en PlayStation 1, ¿verdad? No hubo juegos más allá de Play 1. Ni para Play 2, ni nada. Quiero ver si hay más enemigos. Lo mejor es el fondo. Esas dos piedras ahí.
No sé, Alberto, para mí que no. No me suena. Pero por eso estoy preguntando. ¡Eh! ¡Otro enemigo! ¡Joder! ¡Qué nivel! ¡Rungo! Ahora, yo sé que no puedo coger otro. Fijaos qué aburrimiento supino. ¿Qué es esto? Aburrimiento supino. No hay tantos emulados, hay unos cuantos nada más. Aquí está el Batman. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué tortura la música! Me imagino. Encima, el cacharro este que venía con las gafas sonaba el audio por la consolita, ni siquiera tenía con auriculares. ¿Os imagináis la escena de los 90? ¡Niño! ¡Apaga el cacharro ese que estoy hasta los cojones, escuchá! ¿Qué? ¡No puedo más! Porque, Dios mío. Dios mío. Y bueno, esos sean los de esta. Mira, mira, más torturas de Tiger. Atención. ¡Altered Beast! Es que son todos el mismo juego. Los hacían de a 15. Solo trabajaba el grafista aquí. Me transformo. ¡Oh! Me ha cambiado la cabeza. Bueno, podría ser peor. ¿Estará el enemigo final? ¿Estará el señor de Welcome to your doom? Ahí está. Tenía enemigo. Mirad lo que es. Solo hay medio. Solo hay medio, solo hay medio. Le acaba de dar miedo a Alberto. Que me encanta hacer el chorra poniendo voces. Mira, mira, otro igual. Fijaos qué poca diferencia hay entre esto que acabamos de ver y, por ejemplo, el Double Dragon o Double Dragon. Pero si es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Por no hablar de lo mal que están hechas. Mirad la patada, esta patada, por favor. ¿Cómo se concibe gráficamente eso? Esto. Es el mismo gráfico de la pierna, pero girado. Tan económicos vamos. Ah, qué bien. Se le puede sacar el sonido dándole aquí. Absolutamente penoso, penoso, penoso. Pero es que se atrevían con todo esta gente. ¿Qué apostamos? Que el Golden Axe es exactamente igual a los tres últimos.
Ahí está. Lo mismo. Mira qué queréis que os diga, estas maquinitas de Tiger no califican ni para regalarlas en la cajita de McDonald's, para mí. Que sí que puedo hacer la magia, si supiera la tecla. A ver. Voy a ver si encuentro la tecla. Magia. Espacio. A ver. Magia, espacio. O ni caso. Otra vez hay que jugar a tenis aquí con el... A ver. Sin comentarios. Claro, los licenciatarios ponían la mano y luego que hagan lo que les dé la gana. Total, ¿qué prestigio vas a perder por una máquina cutrilla de bolsillo? Pero, madre mía, ¿sabéis qué? Me temo que... ¿Qué os parece? ¿Que GoldenEye va a ser igual? ¿Otra vez? Joder, pues sí. Pero mira, 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 mira. El gráfico es épico. Pero en serio, ¿dónde aprendían animación esta gente? ¿Va con gabardina James Bond? Son atroces. Bueno, ¿sabéis qué? Necesito airearme con algo un poco decente. Tengo que descansar de estas cosas. A ver... ¿Cómo haría un juego de lucha? Hemos visto cómo hacen los juegos de lucha esta gente de Tiger. ¿Cómo lo haría Nintendo? Os aseguro que vamos a notar la diferencia. Aquí tenéis. Este se podía jugar a dos jugadores. Imaginaos, son una maravilla y son muchísimo más viejas. Es que se le ocurraron tanto a la hora de diseñar cosas. Ya veis, las de Tiger son exactamente todas. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Mirad esto, por favor. Joder, tampoco era cuestión de... Venga, Mario, tú puedes. Ahora. El hecho de que subas de una pantalla a otra a mí me parece maravilloso. ¿Quién no va a querer los Game & Watch, Cristian? Valen un ojo de la cara, además. Ahora. Como dije antes, José Luis tiene una colección tremebunda de Game & Watch. Parece que le faltan... un par de máquinas nada más de toda la colección. Tiene toditas. Mira, por ejemplo, con el mismo sistema el Donkey Kong 3.
Vamos a ver, Junior. Cosas que no sean. ¿Qué tenemos por aquí? Manhole. Este, Mario Bros. Las de Casio, vamos a sacar las de Casio también. Pero para eso tengo que ajustar la pantalla. Esta que te pegaba la bronca. Esta era una caña, pero no sé cuáles son las teclas. Esta, si querías, podía jugar a dos. Podía jugar tanto a uno como a dos. Aquí está la versión tabletop de la misma máquina. Que, joder, anda que no hay diferencia. Ah, bueno, ya lo hemos puesto antes, es verdad. Ya lo hemos puesto antes. Hablando de licencias estúpidas de Tiger, vais a flipar. MC Hammer, you can touch this. Algo original, por lo menos. No sé exactamente cómo hay que jugar, pero flipante, ¿verdad? Y por supuesto, si hay Street Fighter, ¿cómo no va a haber Mortal Kombat? Aquí no hay ni especial. Se ven las publicidades de cualquiera de estas cosas. Son la hostia, pero luego ves los juegos y no tienen ni media hostia. La persona que Canon pida un juego de lucha, no os quejaréis, Hoy tuvisteis un brawler. Vamos a la selección completa, a ver qué más hay por aquí en Mame. El tema es que algunas de Mame solo está el display y no es tan gracioso de ver. Mirad, por ejemplo, algunas Game and Watch de juegos soviéticos. Vamos a ver. De esta gente electrónica. A ver, voy a poner por marca. Esta sea la copia rusa de los juegos de Game and Watch. En la que no sé las teclas. IK. Ah, bueno. IK, y D. IK, y D. Bueno. IK, y D. Thank you.
Había bastantes de esta gente. En Rusia seguramente no podían entrar los Game & Watch. Algunos eran clones descaradísimos del Game & Watch. Fijaos esto. Decidme si no podía ser una máquina Nintendo. No se cocina nunca esto, ¿eh? Eso se llamaba Merry Cook. Sí, no, no, es que son clones, están, muchos están completamente copiados de esta gente. Fijaos, estas, por ejemplo, la pena es que no tienen el fondo, pero por ejemplo, seguramente alguien tuvo este Pac-Man de Entex. Sí, el sonido era mucho más sofisticado en el Game & Watch que en esto. Definitivamente. Esta, qué curioso esto. Hey. Aquí hay alguna que me parece que se va a ir para el cachivache. Definitivamente. No me jodas que he encontrado mi Space Invader. No. Pensaba que sí. Había un Cobra, una versión del Cobra de Konami, que es una maravilla. Vamos a ver si por lo menos está emulado el LCD. No, no está Cobra. Qué pena. Madre mía, Tiger sacó un juego hasta de... ¿Os acordáis de Kazam? La película esa lamentable de Shaq, cuando se creyó que era actor. Pásame, sí. Pásame, Cristian, me interesa. ¿Tienes idea alguien que venda cosas retro aquí, en Asunción? Conozco nada más Casa Sonic, pero no conozco a nadie más. O a lo mejor alguna vez me da por empezar a llenar la estantería de algo más que no sean consolas portátiles. O sea, que no sean mis mini arcades.
No, me interesa comprar. Me gustaría, si un sitio que sí tienen Instagram o algo para ir viendo, porque a lo mejor en algún momento me animo y empiezo y compro alguna que otra cacharra. Te preguntaba si había algún sitio que supieras que vendan cosas retro. Conozco a Casa Sonic nada más, que les tengo en Instagram, pero no conozco a nadie más. ¿Qué es esta fantasía de Bandai? Sí, ya sé que no hay muchos aquí. No tenemos mucho de nada. Mirad, este es uno de esos cacharros de Bandai que tiene controles. Por ejemplo, uno lo han usado para hacer un on-run, la base. Y bueno, aquí tenemos uno que era de robots. No está con el. Está el juego suelto nada más. Mirad, es como el Army Moves, pero la primera fase, solo que aquí no te caes. Me gustaría saber más teclas. Control. Muy bien. A ver, un segundito, voy a atender una llamadita de teléfono. Vamos a ver, estoy buscando el emulador de Madrigal, que lo tengo que tener por algún sitio, donde hay un mogollón de máquinas.
sueltas. Joder, si ayer estaba yo con esto y ahora no sé dónde coño lo tengo. A ver. No está en móviles. Está en... Hangers, ahí tengo. Ya está, se me había pasado. Vamos a ver. Ahí tenéis la, ahí está la colección de Madrigal. Tenemos unos cuantos. Vamos a ver qué tal se ven estos. Aquí están los Casio que decíamos. Hay alguno de Vitec. Hay estas maravillas de Epoch, por ejemplo. Este, a ver, es que ese es el tema, vamos a tener que hacer a mano. Avísame si esto se ve. No, no se ve nada. Vamos a ver. No, no pilla, no pilla. Ay, qué pena. Qué pena. Mejor si capturo monitor uno pantalla completa. Ahí se ven un rinconcito por lo menos. Venga, vamos a hacer así. Ahora sí, ¿verdad? Ahí la tenéis. Me tapo yo mismo. Que es complicado, es en una ventana del escritorio. Ya qué pequeña maravilla este Galaxy 2. Si os fijáis el sonido de esto directamente, se habrá grabado poniendo la máquina. Se ha ampliado lo bestia es esto. Mola, es un Galaxian, Galaxian, ¿eh?
vamos a poner otra de la cole. A ver. ¡Ja! Esta es mitiquísima. A ver quién no ha tenido esto. ¿O quién no la conocía? ¿Nunca visteis este Pac-Man? Es lo más simple del mundo, pero... Yo tenía un amigo que la tenía, el trasto este. Es un muerto, pero un muerto. Fijaos la incomodidad, lo poco ergonómico que es esto. Una cosa redonda. Debe tener como 10 puntos repartidos en toda la pantalla. Esto, mirad. Esto será de algún chino chorizón. Mirad la forma que tiene esto. Es una Game Boy. Es una Game Boy. Madre mía, que es la M30. Dios mío, el diseño, pero qué descarada que es la gente a veces, ¿verdad? A ver, esta de Vitec. Muy, pero que muy chusta. Dios mío, no es parecida a Donkey Kong, ¿verdad? Cualquier parecido con Donkey Kong es pura coincidencia. Esta colección, que es la de Madrigal, está para todo. Está para PlayStation 4, para PC, para Raspberry, para lo que queráis. Se puede descargar desde la página de Madrigal Simulators. De hecho, hace unos días sacó una versión nueva. Sí, pero ya le digo. Exacta, Alberto. Aunque presiento que no hay más que una pantalla, ¿verdad? Dios mío, el sonido. Madre mía. Claro, conocida tiene que ser, si es de Vitec. Obvio. Otra de las... de toda la vida. Hay que llevas un punto y tiene que huir del otro punto.
sé cómo puntúo. ¡Ah! ¡Ah, no! Es un... El juego de los barquitos. Fijaos, tiene el botón, tiene aquí... En el... costado. El lado. ¿Qué más tenemos por aquí? Mirad, el Snoopy. Ah, pero el Snoopy es igual que el Popeye prácticamente. Nintendo también hacía sus remixes de las mismas, de sus mismas máquinas. ¿Qué más tenemos por acá? A ver... A ver, alguna cosita de Casio. Por ejemplo, Grabman. ¿Qué es esto? Electrónica, son todas las rusas. Chowi, casi Chewi, Dios mío. El del tanque. ¿Podría ser esta? La del tanque que decíais. Esta. Eria, no puedo, ¿es este? ¿Tú buscas minas con tanques? No sé cómo empezar la partida. Enciendo. Ah, con el... Bueno, con tanque. Si no es porque tiene un dibujo de tanque en el costado. Ese ruido, Dios mío, Dios mío. Estoy por sacarme el auricular. Sí, pero en realidad es igualita que la de los barcos. Clavada, clavada, clavada. Clavada. Basketball, chibichobi. Cóndor. Estas son japonesas, estas son de Gaken.
puesto. Sí, este tron ya lo hemos puesto. Si tengo lo que sale en pantalla, quiere decir que puedo poner cualquiera de estas que se van a ver. Entonces, vamos a poneros alguna de las más viejas, que no sean de mame. Menos las que son de web, que esas no se pueden abrir porque están en flash. Y bueno, ya sabéis lo que pasa con el flash. Mirad, este basket, por ejemplo, había que tener imaginación con esto, ¿eh? Había que tener realmente imaginación para pensar que podía ser. El misil. Blackjack de Nintendo. Este es mi. Esto que estáis viendo es el frontend que uso yo para todo, en especial para los programas. Es uno muy viejo, pero a mí me va muy bien porque tengo aquí abajo tengo toda la información de las compañías, del. Bueno, tengo. Si me falta la voy poniendo yo, ¿verdad? Pero es como una base de datos. Ordeno todo. Tengo mogollón de cacharros de emuladores distintos. Y mira, el Burger Time. Ah, no, pero este no tiene. Bueno. ¿Y cómo se pasa por encima de las cosas? ¿O se pasa por debajo? No sé. No sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Oh, qué monada esta. Los béisbols, por supuesto. A ver, por años, a ver qué es lo más viejo que hay aquí. Ah, no, esto es que no tiene el año. Empezamos aquí, 1977. Auto Race. Uy, esto. Oh my God. Qué pequeña la emulación. Demasiado. Ni sé las teclas. Replace battery. ¡Qué cachondo! Es un juego de coche. Mira. Es una línea. Cada vez que adelantas unos cuantos vas subiendo de altura hasta que llegas arriba. No, no se ve, no se ve. Es minúscula. Fútbol, Armor Battle, ya está, básquetbol. Fijaos que como bien dijimos en algún programa, es el mismo trasto, muchas, solo que cambian el tema y con eso
se lo fabrican. Mirad, seguramente os acordaréis de esto de Texas Instruments. Salía en E.T. Se entiende bastante bien, ¿eh? Esa no la he entendido. Esa no la he entendido. Pongo lo que me da la gana. Mola. Están todas las versiones en francés, en italiano. Yo no sé si llegó a salir en español este. Ese de Galáctica. Me suena. Ay, no, pero es minúsculo también. Es minúsculo. Tampoco queremos volvernos más miopes de lo necesario, ¿verdad? Flagman, como no. Hidden Soccer, que es esto para dos jugadores. Madre mía, la gallina con premio. Aquí empiezan los invaders. Invaders from space. Match me, otra copia de Simón. Missile Invader. Banana Camelot. Qué mona estas cucu. Esas son las de Vitek que llevaban brújula incorporada, imaginaos. Esa afición por incorporar todo lo que se podía en los cacharros para que parecieran más, no sé. Galactic Invaders, es el Galaxy 2, ya lo hemos puesto antes. Venga, sin salirnos de la temática, vamos a ver, ya para rematar el programa, vamos a ver los remakes que había de esto en Game Boy. Fueron los primeros, luego hubo un Game Boy Advance. Estos voy a ponerlo de Game Boy Advance directamente. Voy a arrancar el emulador con cualquier cosa. Esta aún está. Esta base de datos no la tengo hecha del todo. El truco del almendruco.
puesto cualquier cosa. Y ahora voy a ir tirando ahí los Game & Watch. Aquí tenemos. Vamos a pillarlo directo. A ver, esperad. Desde aquí. Captura. Lleno de la pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito. Ahí estás. Venga. Aquí hay unos cuantos. No hace falta poner. Voy a bajar un poco la música. Bueno, ahora vamos allá. Sí, hace multivac. Muchísimo amortizan. Mirad, vamos a ver por ejemplo el clásico del Fire. De toda la vida. ¿Ves qué diferencia con el remake? Ay, socorro. Está chulo, ¿eh? Parece Super Nintendo. Thank you.
Estos son los que se nota más. ¡Qué mal! Ya sé, todo el rato igual. Sí, es muy bonito. No, no. ¿Qué ponemos? ¿El boxeo?
Son como minijuegos del Mario Party o del WarioWare, los juegos esos que se desbloqueaban cuando uno completaba una fase de a poco, ¿os acordáis? Puedo equivocar tanto con los botones. Ahí está. Que estamos, a ver si tengo los de. Mirad, este es el de Game Boy. Algo me dice que. No sale muy bien esto, no sé por qué. Todos salen así, de mal. Uy. ¡Qué horror! Quería cambiar de emulador, me van a hacer cambiar de emulador. Pantalla negra, más vale que no salga otra cosa porque sale rarísimo. Dios mío. Pues bueno, yo creo que con esa recopilación remake de Game Boy Advance ya casi casi podemos dar por terminado esta retransmisión de ni de 8 bits, yo te diría de 1 bit o de 2 bits como mucho. No sé ni siquiera se pueden contar como bits. Pues nada, chicos, nos esperamos, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver. ¿Qué se me ocurre para la próxima semana? A ver si podemos por lo menos encontrar alguna cosa divertida. Estoy seleccionando por ahí arcades muy, muy lamentables para que nos riamos un rato de cómo algunas empresas podían querer nuestros cuartos para jugar a según qué cosas, ¿verdad? Pues nada, la semana que viene nos reiremos entre todos viendo arcades tristes, lamentables, mal hechos y algún hack muy, muy, muy cara dura como la recreativa hackeada de Dragon Ball. Así que nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Acordaos que si alguien quiere colaborar con la emisión, en el perfil de Twitch está en abajo, está mi PayPal, por si de repente alguien quiere colaborar, ya lo sabéis. Nos vemos la semana que viene. Lo dicho, que paséis un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.